Buenos días. Buenos días. Ya estamos listos para ir al parque. Sí. Hoy nos vamos a tirar un poco más largas en la cama porque vamos directamente al parque estudios. Y como no hay horas mágicas, pues hemos decidido dormir un poquito más para descansar de ayer del viaje, sí, y todo. Así que nada, el de Vic creo que es una pasada, súper cupo. A ver, las cabañas, pues eso, son cabañitas de camping. Un poco pequeñitas. Pero es un coco. Es bueno, sí, está guay. Está guay, estamos está aquí guay. En medio de los arbolitos y eso, está guapo. Estamos en el Hero Training, que ya se ha conseguido ahora para la Capitana Marvel. Y está aquí, living. Qué guapa. Y estamos aquí esperándola. Y entonces, ¿esto es por dentro, el Hero Training? Ahí, mira. Voy. A ver, venga, que voy con el globo. Es que... sala de entrenamiento. Es muy guapa, realmente es muy guapa. Es muy guapa, es muy guapa. Hola, guapa. Odinson. Shuri. Strange. Bong. T'Challa. Talos. Kin. Son las taquillas de los superhéroes. Claro. Hello, hola. Hola, pues Spider-Man, bienvenidos. Sí. You and Natasha Romanoff. Oh, thank you so much. Yes, go for it. Qué guay. ¿Cómo? Ahora vamos a ver a Spider-Man. Ya hemos visto a Capitana Marvel. A ver, hemos hecho un poco la trampa. Porque en teoría solo te dejan coger una reserva. Pero ya se ha cogido por una persona y le hemos dicho, ¿puedo entrar yo con ella a grabar? Y le he dicho, sí, pasa. Y entonces ahora ha sido al contrario. Así que los dos vemos a los dos en el mismo momento y no hay que esperar a la tarde. Claro. Hemos hecho un poco la trampa, pero... pero aún así, el tiempo que van a estar contigo, van a estar igual con uno, con dos, con cinco. Exacto. Personas. Entonces al final... sí, porque te pasan igual a ti solo en una sala. Claro. Hemos intentado grabar Capitana Marvel, pero como interactúa mucho contigo, pues al final no puedes grabar nada. Pero nada, ahora vamos a jugar con Spider-Man un rato. Bueno, hemos comprado estas cosas en lo de los Avengers. Está caliente. Es de coco en teoría. Huele a coco. No sé si me gusta o no. Dentro es como, no sé, está dulce, está bueno, no está mal. Yo estoy aquí sentado en un taburete plegable. Bueno, como un señor. Obviamente. Ponen mazo a coco. Es como un mochi de coco de con huevo. A mí no me ha gustado. Para ti todo. Bueno, pues tengo a Spider-Man dándome collejas. Sí. Jess ha decidido regalarme ese globito y una bolsita, bueno, movidas. Ya lo veréis en el vídeo de las compras. Y nada, estamos yendo al parque Disneyland por primera vez este viaje. De parque y ya vamos al Disneyland. Sí. Pasa ya... que ya lo de las princesas y todo ya no lo pillamos. Nah, pero lo vemos mañana, no pasa nada. Mañana estaremos todo el día en este. Sí. Así que lo veremos mañana todo. Sí. Y vamos nada, a comer, vamos a ver, a papear. Que tenemos un hambre. Y no, a ver las cosas que se puedan ver que haya ya por la tarde. El Ring of Brainer igual sale, igual pero le pillamos sin el espectáculo. Es que hace calor, calor, hace mucho calor. Y luego el Star Sun Parade. Y ya pues a montar. Hoy vamos a dedicarlo, yo creo que a montar, montar, sí, montar, montar y montar. Pues sí.
¡Ya estamos aquí! Y como no, pues hemos dicho, hay que pasar por la puerta. Así que para allá vamos. Bueno, está abierto lo del poblado del pin trading, ahí está el tablón, y como tenemos este pin repetido, pues vamos a hacer un intercambio. A ver cuál nos ofrecen por él y qué nos podemos coger. Hay varios que nos molan, así que vamos a ver. Ok. Es muy mono, es muy guapo. Hemos conseguido a cambio de Stitch a Hades con pena y pánico. Es muy guay. Es más chiquitito. Bueno, pero es raro, es muy difícil encontrar. Es del año 2019, creo que pone. A ver, bueno. Es que lo pone atrás y está muy pequeñillo. Y yo que no ve. Espera, Que llevo las lentillas, pero como si no las llevara. No pone el año, te lo has inventado. No. Aquí pone... debajo te Ostras, pone. Ni de coña a ver eso. Ni con lupa, virgen. Y así, niños, es como se hace pin trading en Disneyland París. Bueno, pues por primera vez en años. O en su vida. Hemos conseguido subir al castillo a ver lo de la Bella Durmiente. Así que. ¡Qué emoción! Se le oye roncar. Qué guapo el tapiz. Hay una pluma. ¿Dónde hay una pluma? ¡Ay, sí! Esta es rosa y esa es azul. Buenos días, chicos. Estoy aquí a la puerta del parque, que estos han ido a sacar las entradas Privilege, y yo he venido aquí a pasear un poquito y a ver las cosas, que nunca nos podemos parar, siempre pasamos por aquí a toda prisa. Pues hemos cambiado de cámara al móvil porque nos vamos a la piscina y obviamente no vamos a meter la cámara ahí. Así que bueno, vamos a enseñaros un poquito y llevamos una GoPro, así que
grabaremos a venir bajito el agua. Mira, es un hotel de insectos. Ahí. Tienen casi más hueco que nosotros en la cabaña. Yeah. Antes de pasar a los vestuarios, tenéis que quitaros aquí las chanclas, los zapatos y poner las chanclas. Yo como ya vengo en chanclas, pues no pasa nada. Magia Disney. Hemos ido a la recepción a pedir más toallas y papel higiénico, y en lo que hemos tardado en coche de venir de la recepción hasta el hotel, ya estaba en la cabaña. ¿Hola? Mickey ha hecho su magia. Sí, sí, magia Disney totalmente, hemos flipado en colores. Hi de Mickey. Hemos venido al Santa Fe a cenar hoy por el cumple de Jess, que es mañana, y los dos chicos que hay ahí de información nos han llamado al ver a Jess tan ilusionada y han dicho, ah, qué tal, no sé qué, os gusta Cars, no sé qué, y yo, sí, es su peli favorita, no sé qué, y nos han dado pegatinas y bueno, están ahí hablando con ella, no sé qué le están haciendo, pero es un, madre mía, por favor, me los como a todos, maravilloso. Y estamos aquí esperando porque está Goofy ahí al fondo, así que vamos a hacer una foto con Goofy y a cenar y que nos firme el libro. Ah. ¡Oye! Hola. Les dejamos aquí los pasajeros y luego. Vale, toma, déjame la cámara. Uy, va. Hola, Gupi. ¿Has visto las ruedas ahí arriba? Queremos venir a cenar a este restaurante todas las veces ya. Siempre. Para siempre. Mola mogollón, tienen de todo. Para vegetarianos y veganos hay 8.000 cosas. Mogollón. Muy, muy guay. Y os, todo tiene pintaza. Qué rico, bastante. Muy bueno, muy bueno. Y os enseño lo que hemos cogido. Yo por aquí me he cogido una cosa de queso cheddar, pimiento y patata. ¿Especie de lasaña de patata? Sí, sí, literal. Patatas con forma de Mickey. Esto, bueno, es mi amigo ya del Plaza Gardens. Y es que tienes para hacerte tu propia fajita con lo que quieras, así que me he cogido y me la he hecho. Y ya tiene por ahí. Yo he cogido también. Estos son como pollo rebozado, que desde Tingani y yo nos dicen que está muy bueno. patatina, las patatas de Mickey. Lo de queso y mozzarella del Plaza Gardens y me echo dos fajitas. Y esto es ternerita. Hay mogollón de cosas. Hay un montón de cosas. ¿Y has visto los postres? No, no he ido a ver los postres. Pues cuando vayas a ver los postres quiero ir contigo. Vale, ¿qué hay? No los he visto. Ah, luego voy contigo. Yo ya he visto los postres y ahora voy a llevar a Jess a que los vea.
para que veáis su cara. No los he visto. Pues por eso mismo te llevo con la cámara. ¿Qué les pasa? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Allí? Estos, esos. Son las ruedas de Rayo McQueen. Tartaletas de chocolate. Y mira aquellos tartaletas de ahí. Esto tiene cuadritos. Sí, y mira los de arriba. Esos, los mousse de chocolate. Rastis. ¡Ay, qué mola! Y esos ya son normales. No, eso tiene. Ah, es verdad. El Flos Café. Y esos son rojitos. ¡Ay! ¡Qué rico! Y es de chocolate. Bueno, pues estos son los postres que me he cogido yo. Tarta de merengue con limón, los macagons estos, y bueno, una colección de postres de Cars y tartita. Muchas gracias. Y ya se ha cogido todos esos. Este seguro que sabe limón. La natita no. Esto, pues no sé, pues igual también. Eso es como mousse de chocolate. No, yo me muero. Creme brûlée también ponía o algo así. No, la creme brûlée no era esto. Eso, pero pues estaba en donde el plato. Está al lado, sí. Esto que debe ser mousse de chocolate y esto que tiene chocolate por dentro, no sabemos. Yo me muero con esto. Tiene nuez. Sí. Pues nos han dado esto, que si rellenamos con información de cosas del hotel, nos van a dar un diploma. Ya tenemos cosas que sabemos y ahora estamos en busca del cactus que está aquí, que mola mucho. Y tenemos que poner cuántas flores hay abiertas. Pues ya lo hemos rellenado entero. La última se nos ha resistido. Y es que dice que es una representación de la ruta 66. Y es esto. Esto que parece una carretera. Y tenemos que contar las farolas, los postes de la luz. Así que lo que me da palo porque estamos en medio de las habitaciones. O sea, como los pabellones. ¿Ves? Este es el pabellón 22 de la zona de mate. Bueno, estamos todos en la zona de mate. Pero es muy guay. Y vamos por la carretera. Han estado buscando pistas para conseguir el diploma que te dan aquí. Y llevan un rato buscando pistas por todo el hotel. Nos hemos pateado todo el hotel. Y ahora vamos a ver si nos dan el diploma. ¡Ole! Sí. Ha sido el equipo de apoyo. Tú y yo hemos sido el safety car. Tenemos una cosa para ti, porque no vamos a esperar ya. No, porque no queremos estar despiertos todavía 20 minutos. Ah. Eso es para ti. Bien. Pupete. Un regalito. El regalo, eso dice. ¿No es de Cars? No. Para que se te vea bien. Mañana lo tienes que llevar obligatoriamente. Es amarillo chillón. Por eso mismo. Jolín, qué para guay. Que todo el mundo te felicite. Qué chuli. Joder, qué chulo. Qué guapa. ¿Lo has hecho tú? Sí. Bien. Qué chuli, me voy a ver por todos lados. Claro, esa es la idea. Qué guay. No te he puesto el número ni nada para que la puedas reutilizar. Pues todos los días que me la ponga va a ser mi cumpleaños. No, ni de coña. Es mi cookie, gracias. Bien. Yeah.